Llevemos esto sin demora a la fábrica Duende. ¡Oh! ¡Miren ese árbol! ¡Tiene ventanas pequeñitas! Me pregunto si habrá un hada adentro. ¡Oh! ¡Cálmate, mamá! ¡Lucy es amiga nuestra! ¡Oh! Gusto en conocerte, Lucy. ¡Hola! Aquí tienes un regalito como recuerdo de tu visita. Es nuestro juguete más nuevo, directo de la fábrica. ¡Oh, gracias! ¿Está hecho de mi basura? Sí, te estamos muy agradecidos por dejar tu basura en la Gran Torre Duende. ¿Qué es la Gran Torre Duende? El depósito de basura. Por nada. Gracias por mostrarme su árbol. Yo siempre creí que las hadas vivían en castillos. Por última vez, no somos hadas. ¡Somos duendes! Yo vivo en un castillo, Lucy. ¡Ven a verlo! ¡Miren! ¡Un castillo de verdad! No te preocupes, papi. Es Lucy, ¿recuerdas? La pequeña niña. Hola, Lucy. ¿Cómo estás? ¡Oh! ¡Otro duendecillo! ¡No soy un duende! ¡Soy el rey de las hadas! ¡Encantada, su majestad! Lucy, hora de ir a casa. ¡Oh! ¡Ya tengo que irme! ¡Gracias por dejar todas las cosas en el depósito! ¿No querrás decir la Gran Torre Duende? ¡Realmente le agrada! ¡Adiós, Lucy! ¡Vuelve pronto! Cuando convirtieron en rana a Ben, ¡abracazóbeti! No debieron convertirlo en pájaro, ¡sabedi sí! Y mucho menos en conejo, ¡abracazóbeti! No, al inicio debieron convertirlo en Ben otra vez. ¡Abracazóbedi, sabedi sí! ¡Hurra! ¡Oh! ¡Me alegro que terminara! Ven, chicas. Es fácil. Cualquiera puede hacerlo. Está bien. ¿Puedo volver a intentarlo? ¡No! Si cualquiera puede hacerlo, yo quiero intentarlo. ¡Oh! Muy bien. Holly, dale tu varita a Ben. Pero... los duendes no hacen magia. Me gustaría probar con la magia, solo esta vez. Así se habla, Ben. En ranas. ¡Abracazóbedi! Por un momento pensé que Ben iba a convertirnos en ranas. ¡Abracazóbedi! ¡Oh, es inútil! Los duendes no hacen magia. Solo necesitas un poquitín de ayuda mágica. Truquito trucotragia. Que este joven duende haga magia. ¡Listo! Inténtalo de nuevo. ¡En ranas! ¡Abracazóbedi! ¡Oigan! ¡Funcionó! ¡En pájaros! ¡Sabedi sí! ¡Y en conejo! ¡Abracazóbedi! ¡Listo! ¡Todo terminado! Muy bien, Ben. ¿Pero no has olvidado algo? ¿Qué? Convertirlas en chicas otra vez. ¿En serio? Oh, está bien. ¡Abracazóbedi, sabedi tú! No, ¿por qué no luce exactamente como antes? ¡Ah! Por favor, ¿puedes arreglarla? No te preocupes, sé lo que hay que hacer. Yo sabía que Nana Ciruela tendría un hechizo para arreglarla. No voy a arreglarla. ¿Vas a comprar una tetera nueva? No, mucho más simple que eso. ¿Qué es? Se lo diremos a la reina. ¡Oh! Disculpe, su majestad. ¿Qué ocurre, Nana? Por desgracia, ha habido un pequeño accidente. ¿Accidente? ¿Qué sucedió? Lamento decirle que su tetera se rompió. ¿La tetera que dije que nadie tocara? Sí. Nana Ciruela, te dije que no desempolvaras ese juego de té. Sí, su majestad. Me dan ganas de convertirte en un...
caracol. Eso es un poco severo, ¿no es así, querida? ¿No podría convertirme en una mariposa, por favor? ¡No! ¡Mami! ¡Fui yo! ¡Yo lo hice! Y he estado triste todo el día. Y ahora vas a tener que convertirme en un caracol a mí. No. ¡Oh, no, mi pobre hijita! No estés triste. Es solo un trozo de cerámica. Pero, mami, tú ibas a convertir a Nana en un caracol. Oh, eso no lo dije en serio. ¿Ah? Lamento haberte entristecido, mami. Oh, Holly. Solo me entristece que no creyeras que podías decírmelo. Mira, intentamos arreglarla. No luce como antes, pero los niños hicieron su mejor intento. ¡Oh! Quedó hermosa. Tan hermosa como era antes. Ahora, todos los astronautas pónganse sus trajes espaciales. Prepárense para despegar. ¿Para qué es esto? En el espacio no hay aire. Tendrán que usar un traje espacial. Pero no podemos usar solo magia para respirar. No, no se permite magia a bordo del cohete duende. Tendrán que dejar sus varitas aquí. Está bien. ¡Astronautas, aborden el cohete! Reina Cardo, ¿por favor vendría conmigo a la sala de control de la misión? Verificación del sistema. ¿Motores listos? Motores en verde. ¿Computadoras listas? Computadoras en línea. ¿Sistema de combustible listo? Sistema de combustible en orden. Empezar la cuenta regresiva. 10. Quiero desearles 9, a todos la mejor de las suertes. 8, ustedes van a donde ningún duende 7, ha ido antes. ¡Oh, Ada! ¡Oh, Ada! ¡Oh, lo siento, Holly! Ustedes van 4, a donde ningún duende o Ada 3, ha ido antes. ¿Están 2, todos listos? Todo listo y en 1, orden, viejo duende sabio. 0. ¡Aquí vamos! Próxima parada, la luna. ¡Lanzamiento! ¡Sujétense todos! ¡Todos los sistemas en verde! ¿A dónde se fue? ¿A dónde se fue? ¿A dónde se fue? ¡Al espacio! ¡Realmente funcionó! En verdad, no esperaba eso. Ahora estamos fuera de la atmósfera terrestre. Podemos... ¡Volvamos a la cocina! Ahora, mezclemos todos los ingredientes. Moras, azúcar, limón, gota de rocío, baba de babosa y, finalmente, el eructo de rana. Y ahora, las palabras mágicas. Azúcar y especias. Cosa, cosa, cosa. Eructo de una rana, baba de babosa. ¡Oh! ¡Eso va a saber horrible! No, Ben. Recuerda, es una poción para frotarse en los pies, no para tomar. Nadie tomaría esto. ¡Oh, cielos! ¡Eso es malo! ¡Oh! ¡Y tiene un sabor horrible! ¡Papi! ¡No debiste tomártela! ¡Era para frotarse los pies! ¿Qué? Me pregunto qué pasará ahora. Veamos qué dice el libro. Bla, 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 bla. ¡Oh, cielos! ¿Qué pasa? ¡Qué tonta soy! Después de todo, no es una receta para una medicina contra el resfrío. ¡Es contra la calvicie! Pero debo decirle, Su Majestad, el cabello largo le queda muy bien. ¡Nana Ciruela! Creo que el resfrío desapareció. ¡Hurra! ¡Ocho! ¡Oh! Parece que atrapé el resfriado. ¡Miren, una lombriz!
¡Se escapó! ¡Oh! ¡Vamos todos! ¡Intentémoslo otra vez! ¡Ahí hay otra! Oh. Me rindo. Son muy difíciles de atrapar. El pichón está muy hambriento. Tenemos que encontrar a su mamá. Normalmente la mamá viene cuando su pichón la llama. Pero no está piando lo bastante alto. Nana, haz un hechizo para que haga piar más alto al pichón. Por supuesto. Zigzag, a ver, hazlo crecer. ¡Oh, no, Nana! Creo que dijiste mal el hechizo. ¡El pichón se está haciendo más grande! No dije mal el hechizo. Lo hice más grande para hacerlo más ruidoso. ¡Oh! No se preocupen. El hechizo no durará mucho. ¿Cuánto tiempo, Nana Ciruela? Podría durar un minuto. O una semana. ¡Oh! Desvaneciendo. Y aquí está la mamá. ¡Hurra! ¿Qué está diciendo? Está diciendo gracias y adiós. ¡Adiós! ¡Adiós! ¿Viste? Te dije que nadie lo notaría. ¡Alguien ha usado magia! ¡Él lo sabe! Está bien, pero no sabe que fui yo. ¡Señora Ciruela! Hola. Yo tomaré esa varita, si me permite. Y ven, duende, estás descalificado del salto alto. ¡Pero eso no es justo! El reglamento dice claramente que no está permitida la magia en los juegos duendes. ¡Pero no fue culpa de Ben! Fue idea mía. Lo siento, Ben. Nos preocupaba que no ganaras. Pude haber ganado la carrera y el salto alto. Ahora no voy a ganar nada. Por favor, tomen a su pareja para nuestro último evento. La carrera de carretillas. ¡Oh, cielos! Ben no tiene pareja. ¿Puedo ser tu pareja, Ben? Te prometo que no voy a usar magia ni volaré. ¡No! ¡Ya estropeaste bastante las cosas! Por favor, Ben, seré buena en eso. ¿Qué? ¿Qué es una carretilla? Así es como se hace. Soy muy buena caminando con las manos. Se parece a la gimnasia. Está bien, entonces. ¡Cielo santo! ¡Un hada! Oh, bueno, el reglamento no dice que un hada no pueda correr. En sus marcas. ¿Listos? ¡Fuera! ¡Sí! ¡Sí! ¡Pueden hacerlo! ¡Sí! ¡Deprisa, de pájaros! ¡Estaré bien! Siempre que los huevos no se abran. ¡Oh, cielos! Esos pichones parecen hambrientos. ¡Oh, problemas! ¡Mis alas siguen mojadas! ¡Nana Ciruela! No es agradable, pero es solo lodo. Creo que es arena movediza. Nana Ciruela se está hundiendo en la tierra. Ben. Ya estoy lista para el rescate. ¡Fantástico! ¡Arre, Gastón! ¡Vamos! ¡Arre, arre! ¡Quédese quieta, Nana Ciruela! Voy a lanzarle este lazo alrededor de la cintura. ¡Oh, es muy pesada! ¡Gastón, con más fuerza! ¡Hurra! ¡Uy, Nana Ciruela! ¡Hueles horrible!
Al menos nadie más estaba aquí para ver todo esto. ¡Santo cielo! ¿Eres tú, Nana Ciruela? Ah, sí, Reina Cardo. Solo estoy enseñando a las niñas algunas reglas de hadas. ¡Excelente! ¿Y qué reglas de hadas les estás enseñando? Primera regla. Las hadas deben verse bien. Bonito cabello, ropa con estilo, piel muy limpia. Ah, sí. He estado enseñándoles a las niñas qué no deben hacer. Las hadas nunca jamás deben estar sin sus varitas. Ah, sí, claro, Fresa. El rey Cardo no quiere saber todos los pequeños detalles. Así es. Pareces tenerlo todo bajo control, Nana Ciruela. Por favor, continúa. Gracias, su realeza. Cada duende tiene una parte que pintar. Uno pinta los ojos. Otro pinta la boca. Y otro el cabello. ¡Asombroso! Yo pensaba que todo lo hacía una máquina. No, todo lo hacemos a mano. Parece un trabajo difícil. ¡Los duendes trabajan! ¡Y somos duendes! Pues gracias al cielo que soy un hada. ¡Silencio, Nana! Una vez que se pinta el vestido, la muñeca pasa por el secador. La empacamos y queda lista para entregar. Y aquí está. La muñeca terminada. Un ejemplo perfecto de trabajo duende. ¿No se supone que el vestido de la muñeca sea rojo? ¿Qué? Oh, tiene mucha razón, princesa Holly. Oh, no importa. Cuando estás haciendo tantas muñecas ocurren algunos errores. Pero todas tienen vestidos azules. ¡Oh! ¡Tienes razón! Tendremos que desempacarlas a todas y volverlas a pintar. Pero no tenemos tiempo suficiente. Yo podría resolver esto en un momento con un poco de magia. En la fábrica de los duendes no se permite la magia. Está bien. Solo llamaré al padre Navidad y le diré lo que pasó. Oh. ¿Estoy segura de que él entenderá? No, no. No llame al padre Navidad. Tal vez Nana Ciruela pueda usar un poco de magia, solo por esta vez. Bien. Primero, necesito mi varita. Ah, hola. Azul a rojo. ¡Hurra! Volar, pero no saben volar. Yo puedo enseñarles. Las hadas son buenas volando. Y yo soy un hada. Muy bien, polluelos. Solo imítenme. Volar es muy fácil. Oh, no me están imitando. Tal vez deberíamos empezar con algo más simple. ¿Cómo aprendiste a volar tú? He estado volando desde que era bebé. No recuerdo mi primera lección de vuelo. Empecemos con aleteo, así. ¡Te están imitando, Ben! Ahora aleteen más rápido. Ahora salten. ¡Están volando! ¡Ingenioso, Ben! Les enseñaste a volar aunque tú mismo no puedas hacerlo. ¡Adiós, pajarillos! ¡Ahí van! ¡Adiós, pequeñitos! ¡Oh, no! ¡No me digas que ahora los extrañas! No, solo me cayó algo en el ojo. Aún no han salido los polluelos. ¡Quiero marcarlos en mi cuaderno! ¡Se fueron volando, papi! ¡Les enseñé a volar! ¡Oh! Los polluelos de pájaro carpintero son un avistamiento único en la vida para los observadores de aves. ¡Pero te los perdiste! ¡No es justo! ¡Ahora no voy a avistar nada bueno! ¿Hola? ¡Ricardo! ¡Tenemos un nido extraño en el castillo! ¿Un nido? ¡Enseguida estaré ahí! ¡Hola, Holly! ¡Esa fue mi última entrega!
Ahora podemos jugar. Tú terminaste, Ben, pero yo sigo trabajando. Holly, es hora de tu discurso. Hola. Todos lucen muy bien y espero que hoy se diviertan bailando. Muy bien hecho. ¡Muy bien hecho! ¡Hurra! ¡Hurra! ¿Ahora qué pasa? Ahora viene la parte difícil. Tenemos que sentarnos quietos y no quedarnos dormidos. Ahora, en honor a su majestad, haremos un gran baile. ¡Qué atroz! ¡Aún peor! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Vamos, papi! ¡Bailemos! ¿Qué? Pero yo... Bueno, está bien. ¿Podrían tocar algo un poco más moderno? Por supuesto. ¡Me gusta tu trabajo, papi! ¡Es divertido! Tienes razón, Holly. ¡Es muy divertido! Holly está muy bien escondida. Nunca la encontraré. ¡Te encontré! ¡Oh! ¿Cómo me encontraste? ¡Soy invisible! ¡Oh! No soy invisible. La magia se terminó. ¿Magia? Oh, yo solo estaba usando un poquitín de magia. De todas formas, juguemos algo diferente. Prometo no usar magia ni volar. Bien, juguemos un juego de... ¡Holly! ¡Niños! Los pastelillos están listos. ¡Oh, señora Duende! Tenemos que entrar. ¿Podemos jugar un juego más? Vaya, vaya. Creí que a cierta princesa de las hadas y a cierto duende les aburría jugar. Pero, mamá, apenas hemos jugado un poco. Y tú dijiste que a los pastelillos les faltaba una eternidad. Sí, tardaron una eternidad. ¿Ah, sí? El tiempo pasó volando porque se estaban divirtiendo. El tiempo hace eso. ¡Oh! ¿Quieren un pastelillo cada uno? Sí, por favor. ¡Delicioso! ¡Rico! Estos pastelillos son los mejores. Y la señora Duende ni siquiera usó magia. Gracias, Holly. Creo que fue tu ayuda la que hizo toda la diferencia. ¿Quieres ver un truco? ¿Está bien? Puedo hacer desaparecer este pastelillo. ¿Cómo? Yo creía que los duendes no hacían magia. Observa con cuidado. ¡Atrapen a esa gallina! ¡Vamos! ¡Corran! ¡Deprisa, al camión de los duendes! ¡Sigan a esa gallina! ¡Al mecanismo se le acabó la cuerda! ¡Rápido, Holly! ¡Démosle cuerda! ¡Oh, hola! ¿Alguien me dará un huevo? ¡Ahora! ¡Santo cielo!
Nana Ciruela, te dije que no hicieras una gallina con magia. Esa gallina no es mía. Nana, ¿tú sabes hablar gallina? Sí, su majestad. Entonces, ¿qué dijo? Señora gallina dijo... Oh. ¡Miren! ¡Ahí está nuestra gallina! Ten cuidado, Nana Ciruela. Ese es un animal peligroso. No sea ridículo. Solo es una gallina. La gallina puso un huevo. ¡Hurra! Margarita y Amapola, sé que no fue su intención. ¡Miau! ¡Pajarito! ¡Pajarito! ¿Creen que eso es todo? Sí. Por suerte, los pájaros no pueden sostener varitas. Ah, Ben y Barnaby. ¿Han visto a las chicas? Los gatitos son Holly y Flor. Y los pájaros son las gemelas. ¿Qué? Margarita y Amapola han estado haciendo un montón de magia. Ya veo. ¿Y quiénes son todos los conejos? Son los duendes. Bien, tenemos mucho que ordenar. Váyanse, gatitos, regresen hadas. Váyanse, conejos, regresen duendes. Váyanse, pajaritos, regresen gemelas. Holly, se suponía que cuidarías a tus hermanitas. Pero, Nana, las gemelas son imposibles. Son muy traviesas. Bueno, supongo que no hubo daños. ¿No hubo daños? Nos convirtieron a todos en conejos. ¡Lo sé! Estoy impresionada. Pero... Las queriditas se están volviendo muy buenas con la magia. ¡Ranita! ¡Ranita! Creo que yo tomaré esas varitas. Hoy ya no necesitaremos más magia. Pero, Nana Ciruela, no podemos dejarla convertida en rana. ¿No podemos? No, supongo que no. Muy bien, Holly. Hazla volver con magia. Vete, rana, regresa, Nana. Aquí está el tanque de combustible, Nana Ciruela. Ahora pídale jalea a la cesta mágica. ¿Qué? Pero usted dijo que no más jalea mágica, ¿recuerda? Sí, se lo dije, pero esto es una emergencia. Está bien. ¿Cuánta jalea quiere? Mucha. Muy bien. ¿Qué? ¿Eso cómo ayudará? La jalea saldrá de la cesta a una velocidad asombrosa. Podemos usar el poder de la jalea para hacer que el cohete vuele de vuelta a casa. Si yo hubiera dicho eso, me habría dicho que era una ridiculez. Pero no es usted quien lo dice. Soy yo. Y el viejo duende sabio es muy sabio, Nana Ciruela. Supongo que es bastante listo. Bien, intentémoslo. Cesta mágica, por favor. Jalea, jalea. Montones, montones, montones. ¡Oh! ¡Sujétense todos! ¡Funcionó! ¡Hurra! ¡Cohete duende a control! Nos dirigimos de vuelta al pequeño reino, usando energía de jalea. ¡Hurra! Vienen en camino a casa. Probemos esto. Cesta, cesta, más, más, más. Cesta, cesta, más, más, más. ¡Fiu! Por un momento pensé que íbamos a tener otra inundación de gelatina. ¡Gelatina! ¡Inundación de gelatina! ¡Ah! ¡Oh! ¡Inundación
gelatina! ¡Nana! ¡Hay demasiada gelatina! ¡Pasa ya, Nana! ¡Chazam, chazín! ¡Postre mágico! ¡Encoge, encoge, encoge! ¡Nana! ¡Intenta un hechizo más fuerte! ¡Podría usar el hechizo del pare mágico! ¡Pero ese es solo para emergencias reales! ¡Yo declaro esto una emergencia real! ¡Truenos y relámpagos! ¡Sopla viento del norte! ¡Hechizos mágicos salgan como un resorte! ¡Funcionó! ¡Viva! ¡Nana! ¿Dónde está nuestra comida? Lo siento. Tenía que detener toda la magia. Y eso incluía nuestro picnic mágico. ¡Qué extraño! Mi comida aún sigue aquí. Eso es porque no fue hecha con magia. Y afortunadamente tengo suficiente para todos. Gracias, Ben. Pero, Nana, tú dijiste que las hadas no comían comida de duende. Ah, sí. Gracias por recordármelo, princesa Holly. Podemos pasarla bien sin comer. Sentémonos y disfrutemos de la vista. ¡Delicioso! Tengo un poco de hambre. Yo también. ¡Hola, Ricardo! ¿Dónde está ese hámster suyo? ¿Mi hámster? ¡Aquí está Pippin! ¡Le agrada Pippin! Y yo estoy encantado. ¡Traigan la rueda! Muy bien. ¡Cielos! ¿Eso dónde va a ir? ¡Eso es horrendo! Las cosas que hacemos por nuestras mascotas, ¿eh, Ricardo? ¡No es mi mascota! ¡Baje la rueda dentro de la jaula del hámster! ¿Jaula de hámster? ¿Está hablando de mi castillo? Señor duende, ponga la rueda en medio de la jaula del hámster. ¡Pippin! ¡Pippin! ¡A Pippin le gusta la rueda! ¿Estás seguro de que la rueda es lo bastante fuerte? Estará bien. Los hámsters no corren muy rápido. Tienen un hámster veloz, ¿no? ¡La rueda está girando demasiado rápido! ¡No podrá resistir, capitán! ¡No hay peligro! La rueda es demasiado grande para pasar por la puerta de la jaula. ¡Mi castillo! ¡Oh, cielos! ¡Pippin volvió a escaparse! ¡La rueda se dirige al gran árbol duende! ¡Tendremos que advertirles a los duendes! ¿Hola? Hola, querida, soy yo. ¿Sabes lo que son los hámsters? Sí, querido, son unas criaturitas encantadoras y mimosas. Oh, sí. Bueno, no te asustes, pero un hámster va hacia ti en una enorme rueda. ¡Oh!